pequeño, solo hay un acerrío. Es un pueblo pequeño, solo hay un acerrío. Más importantes tuve en Colombia.
Pero el profesor, la profesora más importante, la que determinó mi vida y mi carrera de compositor, fue sin duda alguna Nadia Boulanger, y a ella la encontré en París, cuando viajé en el 70 por primera vez a París, y ella era indudablemente una personalidad muy recia, era una mujer extraordinaria, una mujer con una gran personalidad. Ella, cuando la conocí, tenía más de 80 años, se movía en una forma muy libre y caminaba en una forma erguida. De verdad que era impresionante verla, cómo todos sus movimientos eran realmente juveniles. Ella había enseñado desde los 13 años en el Conservatorio de París y había tenido, por ejemplo, amistad con grandes personalidades de la música y del arte, como por ejemplo Stravinsky, como André Gide, y naturalmente con todo el mundo parisino de todos los tiempos, puesto que era el lugar, en su casa era como un lugar de reunión casi que exigida por el medio, en donde venían los artistas que pasaban por París o que vivían de hecho en París.